Este tema del abandono de parques y jardines en el estado de Colima es preocupante, no es nuevo, es un tema que ya se viene señalando desde hace tiempo, porque estos lugares pues son centros de esparcimiento de la sociedad en general. Y vemos que hay árboles, hay jardines donde niños, familias enteras van a la recreación. Pero las autoridades encargadas, principalmente obras públicas de los ayuntamientos, por falta de carencia de recursos económicos, que ese es el principal pretexto, pues no lo riegan, no cuidan que los árboles no representen un riesgo para la sociedad. Y esto trae como consecuencia un problema importante, pues, dentro de la vida de la comunidad. El deterioro de estos espacios pues pueden llevar a la disminución incluso de la calidad de vida. Así hay estudios que se han establecido. Se pierden actividades como juegos, lugares especiales como para que la familia se concentre ahí, platiquen. Hay veces que hay algunos restaurantes, hay alguna infraestructura como instrumentos para hacer ejercicio, y cuando esto ocurre, cuando no es atendido por la autoridad, se pierde. Y entonces al perderse, la gente ya no asiste, luego pueden ser ocupados por personas que representan un riesgo para otras.